Michael St. John. Habla Lost Lake, cambio. Sí, Mike, habla Dick. Escuché que trajiste a Shane Riley, pero no estaba ahí cuando fui a la cabaña a interrogarlo. Sí, Mike, respecto a eso, intenté traerlo. En serio que sí, pero él, bueno, se resistió mucho, así que no me dejó mucha opción, Mike. En verdad. Ajá. ¿Recuerdas lo que dije sobre cómo hacemos las cosas aquí? Sí, sí, Mike, lo recuerdo. Lost Lake fuera. Gracias, Ricky. Dick, tienes que darte prisa. Ricky, ¿qué pasa? Ese tipo que hemos estado buscando, Eric Lynch. El que mató a Campbell y a Reed en la granja. ¿Lynchman? Hijo de puta. ¿Sabes dónde está? Sí, sí, está en la costa norte, en el viejo embarcadero. Esquizo quería ir tras él, pero Iron Mike dijo que mejor fueras. Otro palito. Gracias, Dick. Date prisa. Dick, ¿estás ahí? Hoy salí de la enfermería, amigo. Addy dijo que ya tuvo suficiente de mis quejas. Suena Addy. ¿Cómo está tu brazo? Está en un 50%. Lo siento, fue humor de amputados. Pero ya en serio, es como si todavía pudiera sentir mi mano derecha. Sí, creo que lo llaman dolor fantasma. Sí, sí, fue lo que Addy dijo, ¿ves? Dick, ¿estás ahí? Hoy salí del enfermo. O'Brien, estoy en una de tus balizas, afuera del campamento Rogue. Errante, St. John. Bueno, sí, copiado. ¿Por qué estoy aquí? Veo, un helicóptero llegando a la ubicación ahora. Prepárate. O'Brien fuera. Por eso estoy aquí. St. John, deben estar ahí. ¿Nos ves? Sí, es difícil no hacerlo. ¿Qué necesitas que...? Acércate más a la investigadora. Recuerda, debes permanecer cerca o no puedo interceptar su información. Ok, bien, comprendo. Esta vez necesito que... Bien, tengo que colocar el rastreador en ese helicóptero. Muy bien. Venga, chicos, por aquí. Solo tengo que largarme. ¿Está despejado? No puedo dejar que me vean. Entonces, ¿qué demonios están haciendo aquí, eh? ¿Pensaron que cargarían combustible? Parece que hay muchos freakers por el grupo. En caso de que no vieran, el letrero dice combustible bajo. Pero supongo que no tienen ese problema, ¿o sí? ¿Qué demonios estamos haciendo aquí? Lo que te dijeron, no me engañan. Listo. O'Brien, ya coloqué el rastreador. Deberías recibir telemetría. Ni siquiera era mi turno en la lista de servicio. Recibido. Espera. Déjate con el director. Sí. Una señal fuerte y clara, O'Brien fuera. Sí, me pregunto cuánto tiempo nos tomará. Es muy largo, así de largo. Aquí está. Nota de campo 2060. Hemos terminado de analizar 24 sitios de anidamiento, incluyendo los de Mario Forks, el cementerio Pioneer, el sitio de Tal en la carretera Cascade, la parada de camiones en la vieja carretera Belknap. ¿Cómo se llama? Podemos ser amigos, ¿verdad?
está dando hambre? Sí, tengo mucha hambre. Nota de campo 2060. Hemos terminado de analizar 24 sitios de anidamiento, incluyendo los de Mario Forks, el cementerio Pioneer, el sitio de Tal en la carretera Cascade, la parada de camiones en la vieja carretera Belknap. ¿Cómo se llama? Ah, el loco Willy. Sí, es muy rústico y turístico, pero hay algunas cosas del viejo mundo que no extraño. Como el loco Willy al sur del cráter Belknap. Una pregunta, Doc. Claro, no es como si estuviera ocupado o algo. Los nidos, ¿por qué los hacen? No sabemos. ¿Por qué los hacen, tú sabes, construcciones, estructuras, cabañas y cosas como esas? Tenemos una teoría que... Nunca los vemos donde los animales salvajes lo construirían, como en árboles o al aire libre, solo en casas. ¿Ya terminaste? Perdón. Los tipos de laboratorio tienen una teoría. Estoy segura de que cuando estén listos para hablar de eso, vendrán corriendo a los cuarteles para informarte. Dios, solo estoy preguntando. También me doy cuenta de cosas. No siempre fui un soldado. ¿Puedo continuar? Claro. Al sur del cráter Belknap. No estudiamos algunas de las áreas salvajes de Belknap por la proximidad de los sitios de anidamiento a los campamentos humanos. En particular a un campamento grande en... Las aguas termales de Salomé. Ah, sí. Salomé. En el cumpleaños de Herodes, ella bailaba delante de ellos, por lo que él prometió bajo juramento darle lo que ella le pidiera. Ella dijo, dame la cabeza de Juan Bautista. Y el rey quedó triste. Vaya nombre para un sitio de descanso. No es posible. Hay algunas cosas del viejo mundo que no extraño. Transferencia completa. Sí. De la Biblia. ¿Ahora están recitando versos de la Biblia? Espero que tengamos suficiente combustible para volver. No iremos por el infierno. El tiempo para leer. El combustible es el último de nuestros problemas cuando estamos afuera. Ahora solo tengo que la carne de quien desde que alguno de ellos me vea.